Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la guía del Demon's Souls. Ah no, que eso lo acabé ayer. Bueno, en este vlog, después de este chiste tan malo y ahora que me veis ahí sin afeitar, todo es debido a una razón, ya que me suelo afeitar para los vlogs, pero luego se entera Laura, que es mi chica, alguno me lo ha preguntado, y me echa la bronca porque dice que me afeito para mis suscriptores, pero no para ella. Y bueno, voy a hablaros de las novedades del canal, de unas cosas sobre las que estoy pensando y que también quiero que me digáis vuestra opinión. Porque ya sé que este tipo de vídeos no llevan tanto trabajo como los que suelo hacer, pero realmente os gustan más porque son más personales. Pues bien, vamos al tema, no me voy a enrollar mucho y os voy a comentar las cosas que rondan por mi cabeza ahora que ha acabado la serie del Demon's Souls. Bueno, primero voy a hablar del Demon's Souls. Me lo he pasado muy bien haciendo la guía, he tardado más de un año en acabarla. La he acabado mucho mejor que cuando empecé. Si veis el primer capítulo y el último, creo que ya he perfeccionado bastante el tipo de guías que hago. Son bastante buenas. Es cierto que sería mejorable si jugara más a la consola y en vez de poner tantos datos o imágenes de otros sitios, pues realmente me rejugara el juego y lo hiciera de una primera vez, pero bueno, tampoco hay que quejarse, que es un juego de hace 5 años, tampoco tiene tantas visitas, exclusivo de la PlayStation 3, y la verdad es que me ha costado mucho esfuerzo hacer los vídeos, pero bueno, han tenido muy buena recepción, prácticamente están llegando a los 2000, 2500 o 3000 visitas en 1 o 2 días, lo cual es genial. Y estoy muy contento. Pero también os digo que quiero crecer, así que llego al segundo tema de este vídeo, que son las nuevas series. Bien, si me vais a mirar un poco hacia abajo, es que ahí tengo un pequeño guión. No está todo guionizado como suelo hacer, sino tengo unos pequeños trazos de guión, pequeñas palabras que me van a guiar en este vídeo. Bien, la nueva serie. ¿Cuál va a ser? No es ninguna novedad. Bloodborne va a ser la nueva serie. Falta un mes para que salga, pero cuando salga Bloodborne me voy a centrar en esa serie. Bueno, voy a subir más cosas porque sé que subir una sola serie, aunque sea muy actual, es aburrido. También es un juego exclusivo de PlayStation 4, así que tampoco va a tener un tirón increíble. Pero bueno, me apetece, es un juego que es a mi medida y a la medida de vosotros. Y eso vamos a subir. Hemos hablado mucho sobre esto. Hay varios vídeos de Bloodborne, los últimos se han subido en el canal Disgratos, que me han llamado la atención, que ha habido gente que habéis dicho que bueno, que por qué los subíamos en el canal Disgratos y no en el mío. A ver, esto tiene una explicación, y es que yo he hecho muchas colaboraciones, generalmente siempre las he subido en mi canal, pero llega un momento en que estoy consumido por el tiempo, porque cada vez tengo más preguntas, cada vez tengo más historias, y cada vez también es cierto que quiero hacer los vídeos mejor, quiero que sean más entretenidos, quiero que os tengan ahí un poco alerta para que cuando paséis por el canal pues veáis mi vídeo y no veáis el 18º gameplay de fulano, que no estoy criticando eso porque yo lo he hecho, pero realmente ese es difícil seguirse todos los vídeos de gameplays comentados porque lo más divertido es jugar y o traéis contenido especial o nadie te va a ver. Bueno, me voy por las ramas. Bien, ¿qué está diciendo? Pues Bloodborne, ¿por qué lo hemos subido en el canal Disgratos? Pues porque él planteó la idea, la verdad es que se le ocurrió mucho, hemos hecho un análisis muy minucioso y es curioso, en el canal Disgratos lo ha visto la mitad de la gente que si lo hubiera subido en mi canal. Cosas de YouTube, ya sé que queréis ver los vídeos en mi canal, pero ya os digo que estos vídeos es como si los hiciera yo, lo único que cambia es la edición de fondo, la música y es un vídeo que hacemos a medias, así que da igual que lo hagamos en mi canal o en el otro. Pero bueno, sin más, explicaros que ya que Isgratos ha hecho el esfuerzo de edición, pues él lo ha subido a su canal y ya está. Pero que como si lo subiera yo, no pasa nada. Por cierto, he intentado quitar los anuncios de esos mini vídeos que os guían a otros canales, porque ya sé que nos gustan, parece hacer la del partner, pero realmente lo subo en YouTube porque en Twitter me siguen 1500 personas y en Facebook 500. Y si subo un vídeo guapo, lo veis 5000 personas, así que en el camino se han perdido pues 3000 o 4000 personas por ahí, lo cual es normal. Entonces, por eso lo estoy subiendo a YouTube, pero bueno, intento quitar los anuncios al máximo que me dejan para, ya está, simplemente que veáis que hay un vídeo en el que he colaborado, que he tomado parte prácticamente al 50% y que tengáis el enlace los que queréis seguirlo. Bien, Bloodborne, ¿qué tiene Bloodborne? Bueno, un juego de From Software, en mi canal he subido todas las guías de los últimos juegos de From Software, va a ser muy divertido, se espera mucho de este juego, yo
no me adelantaría mucho con el IP, pero va a haber buenas sorpresas. Y bueno, lo vamos a pasar muy bien. Jugaremos cooperativo con otros canales de vez en cuando, tampoco todos los días. No por no jugar con otros canales con menos suscriptores. Los que me sigáis sabéis que eso me da igual. Hombre, si me dice un canal de... me dice el Rubius de grabar un vídeo, pues claro que lo grabo con él, porque mi canal se va a multiplicar por 4. Pero que eso no es el tema. El tema es que cuando grabo con alguien, pues siempre me tiro 3 horas. Y eso lleva su tiempo. Bien, pues bueno, vais a tener Bloodborne a tope. Intentaremos hacer un gameplay también de Rusin Antolin en su primera partida. Yo voy a intentar grabar mi primera partida del juego. Si no es posible, os avisaré y grabaré comentado. Bueno, va a estar muy muy bien, pero bueno, para eso falta un mes. Entonces vamos a otro tema que puede ser muy interesante, que son los directos. Que ha habido gente que me lo ha preguntado, no he hecho ningún directo. La verdad es que no he hecho directos porque no sé cómo hacerlos. No los he hecho nunca. Bueno, me he impreso cómo hacer directos y voy a intentar hacer un directo este fin de semana. Pero todavía no lo he negociado con la chavala, así que puede ser que me sea censurado el plan. Pero me gustaría hacer un directo mañana a las 4:30. Os lo diría por Twitter o por Facebook. Y en el futuro, cuando ya haya hecho uno, ya se sepa cómo van, pues lo avisaría con un vídeo, porque la idea de estos directos es jugar, pero no para que me veáis y no haya interacción, sino que mi idea, no, tampoco voy a hacer tantos directos como la gente que se está grabando todo el día, no tengo tiempo, la verdad, y no quiero aburridos con partidas basuriles, pero estos directos tienen una gran ventaja, y es que he pensado en una idea, sobre todo, que es, por ejemplo, jugarme el Dark Souls 1 de un tirón en un directo. O bueno, hasta donde llegue en 2 horas. Y luego, según lo que me digáis, pues podríamos hacer un speedrun, podría coger las armas que os diera la gana, ir a por los bosses que me digáis. Entonces, puede ser interactivo, esa es la idea. O sea, tendría aquí el iPad y miraría los comentarios que me vais dejando y iríamos jugando en tiempo real. Esa es la idea de un directo, porque grabar un directo, no ver ningún comentario y luego subirlo a YouTube, pues eso es tontería. Tampoco es mi idea ahora centrarme en un canal de directos, porque si tengo poco tiempo, pues bastante con los vídeos de YouTube. Pero estad un poco al tanto, porque quizás mañana subo algo, pero tengo primero que aprender a hacerlo. O sea, pues bueno, hay que instalarse un programita, cómo configurarlo, cómo poner la cámara. Pondré mi careto para mayor diversión, para ese 1 por millón de seguidoras que tengo en el canal, que me ven por mi belleza. Y ya está. Bueno, entonces esa sería la idea, hacer directos, pero directos especiales, guapos. Os avisaría de qué van a ser. Dark Souls 1, que sé que lo estáis esperando, y pues Demon Souls también puede ser, aunque se está en consola, y Dark Souls 2. Y bueno, y luego otras cosas, pero primero eso, que sé que os mola. Luego sería Bloodborne. Ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿podemos jugar cooperativo contigo? Eso es un coñazo hacerlo, es un lío hacerlo, es complicado. Pero se pueden hacer cosas, o sea, si yo os aviso dónde voy a estar jugando y en qué plataforma, pues podéis calcular más o menos que, para invadirme. Y entonces, bueno, pues tendría gracia, pues si me invadís y tal, pues sería divertido. Ya os lo comentaría, me pondría en estado humano y bueno, y lucharíamos con el que sea capaz de invadirme. Bien, ¿qué más cosas? Va a haber más nuevas series, voy a hacer más guías, voy a hacer la guía de Lords of the Fallen 2. Pongo el ejemplo de Lords of the Fallen, no el 2 que no ha salido, sino el 1, pues porque es un juego que me gustó, hice la guía, la hice por honor, porque realmente tenía poco seguimiento. Me lo pasé bien haciéndola. Es un juego que ha recibido críticas, pero me ha gustado. Pero al final mucho esfuerzo y quiero más recompensa. No en dólares, pero sí en visitas. O sea, que con esto YouTube no ganas más de 150 euros al mes. O sea que, así os lo digo, o sea que no es que me vaya a ganar la vida con YouTube, pero sí que quiero ver que crezco un poquito más, ya que si no innovas, pues los canales siguen un crecimiento, y cada vez me lo preguntáis, pues siguen un crecimiento bastante razonable, bastante matemático. Esto es, bueno, si el canal no aportáis contenido interesante, no al principio, sino cuando lleguéis un año y medio y ya tenéis más de 1.000, 2.000 suscriptores, entonces preocuparos porque no lo estáis haciendo bien. Pero si vuestro canal crece, por ejemplo, pues con mis suscriptores, con 50 suscriptores diarios, ya tengo 25.000, pues eso es un crecimiento normal.
Si tenéis 1000, pues, y crecéis con 10 suscriptores diarios, es un crecimiento normal. Pero, ¿qué pasa? Que los canales grandes crecen más. Entonces, si tu canal no consigue despegar, puede ser por 1000 cosas. La mafia de YouTube, promociones, bots, lo que queráis. Pero realmente es que no está resultando vuestro canal es tan interesante como para que realmente pegue un estirón y crezca exponencialmente. En mi caso estoy muy contento, la verdad es que tenemos muy, muy buen rollo. El último especial con Rusin me lo he visto yo varias veces, me he reído mucho, ha sido genial. Si no grabo más con Rusin es porque él anda muy ocupado con su trabajo y llega a mi casa los fines de semana y prefiere hacer deporte, hacer vídeos. Eso es un poco la razón, yo por mí grabaría más con él, pero le tengo que sobornar y pagar mucho dinero para que luego grabe conmigo. Y bueno, en fin. Entonces, bien, ¿cómo me estoy enrollando? Puf, qué labia, para no decir nada. Me voy a meter a político. Entonces, nuevas series. No va a ser esa la idea del canal, salvo con Bloodborne. Porque Bloodborne sí va a ser un juegazo, pero no voy a hacer series de juegos que no me convenzcan al 100%, o sea. Y por otra razón, pues porque no son divertidas. Mi canal ha crecido en base a series que son muy útiles para seguirlas, pues y tal. Y está muy bien. Dark Souls 1 te metes y buscas y puedes encontrar hasta cómo rascarte el cogote con un arma. Y está muy bien, pero como suscriptores, seamos sinceros. Si yo ahora os saco cómo conseguir la espada insignia del norte del Demon Souls. ¿Cómo matar al demonio primigenio? No eran primigenios. Bueno, no sé, estos demonios super especiales que solo hay uno en cada mundo en Demon Souls. Y voy sacando así vídeos, como hacía al principio. Pues no los va a ver ni Chuso, los van a ver 1000 personas o los que jueguen al Demon Souls, pero eso no va a captar a las 5000 personas que capto cuando salgo con Rusin el Dagas haciendo el Tolini, o cuando hago un top de vídeos. O sea, la gente, esto lo recomiendo para vuestros canales, está rondando por el aire, está en YouTube, está aburrida. Yo surfeo mucho por YouTube y miro canales que me interesan. Muchos días no tengo nada que ver que me interese. Los canales amigos suben contenido muy bueno y muy majo. Son muy buenos, pero suben gameplays comentados. Eso tampoco me chifla, como a ellos les pasará lo mismo conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú subes un vídeo guay, un vídeo... hay mucha gente que hace un vídeo de salseo. Yo ahora subo hablando de Gran Hermano y... ¡Oh, Belén Tongo se ha quedado en Gran Hermano! ¿Se ha manipulado? Opino que se ha manipulado, pero no voy a grabar un vídeo de ese tema, porque aunque tenga 50.000 visitas, sería como un poco venderme... vender el arma al diablo. Así es muy fácil crecer, pero hacedlo si queréis. Pero si realmente queréis ganaros un respeto subiendo videojuegos, tenéis que subir y hablar de videojuegos. Y no... bueno, cada uno hace lo que queréis, pero bueno, eso es mi opinión. En fin, que me voy por la tangente. No va a haber más guías, va a haber unos vídeos nuevos. Yo he seguido desde hace mucho antes de abrir este canal a un personaje muy curioso. Digo personaje porque tiene un carácter muy curioso. La verdad es que a mí me cae bien, tiene algunos haters, pero es uno de los mejores jugadores de Diablo y de Warcraft inglés. Bueno, habla en inglés, no es inglés, perdón. Que se trata de Kriparian, que fue conocido mundialmente porque fue la primera persona que se pasó en modo hardcore, o sea, que ahí te mataban. Si te mataban tenías que volver a empezar, aunque llevases 100 horas jugadas de juego. Pues se pasó el Diablo 3 en modo hardcore y lo hizo el primero del mundo y en la máxima dificultad. Bueno, hasta Blizzard lo ha reconocido. Es un jugador muy hardcore que ahora está haciendo, bueno, gana un montón de dinero con sus... está todo el día streameando en Twitch. Y, en fin, es muy peculiar porque dedica su vida... dedica su vida a los videojuegos. Y tampoco es mi caso. Yo tengo un trabajo, pues tengo mi pareja, tengo mi hermano, mi familia. Me gustaría jugar más, pero no puedo jugar más. Y bueno, es un caso muy especial, pero tiene una cosa muy buena en sus vídeos, que los ven cientos de miles de personas, y es su formato. Os diré qué hace este Kriparian, que yo
No es que le vaya a copiar, pero sí que me he fijado en ese formato, os lo digo por si queréis aplicarlo en vuestros canales. Y es el siguiente. Pues fijaros, Kriparian juega 8 horas a un juego en Twitch y luego, de esa parte, de ese día que ha jugado, extrae un vídeo, lo más curioso que le haya salido, suele ser vídeos de Hearthstone, un juego de cartas, y entonces hace una introducción con un blog, como estoy haciendo ahora, pero un blog corto de 2, 3 a 5 minutos, y luego pone una selección de lo que ha pasado en el stream. Y cada vez cambia, analiza cartas, muy dinámico, muy personal. Está muy bien, él realmente tiene muchísimo, es de los youtubers que más éxito tienen en Twitch, que es un canal de streaming donde está emitiendo 8 horas diarias y bueno, y está muy bien esa idea. ¿Por qué la veo bien? Pues porque es mucho más dinámica que, venga, os voy a poner el gameplay del 28º capítulo del League of Legends 8, pues bueno, o yo que sé, un juego retro. Pues no, es mucho más dinámico que, o sea, por ejemplo, League of Legends, todavía soy un packet, pues es mucho más dinámico que haga un vídeo de 3 minutos explicando con qué campeón estoy consiguiendo ganar el 70% de las partidas, incluso a mi nivel, y luego ponga un, pues eso, un gameplay reducido, un resumen del mismo, pues con mis caretos, viviéndolo tal. Es mucho más entretenido que meter un vídeo de League of Legends de 40 minutos, que no se lo traga ni Dios. Y es normal, son los vídeos que menos éxito tienen, es normal. ¿Cómo voy a competir? Es que es lógico, con NecroGamer, con RevenantLon y esta peña que juegan de puta madre y tal. Con ese formato no se puede competir. Es un formato muy aburrido, les funciona porque son los mejores en lo suyo, pero es un formato que es un puer. Entonces vais a ver novedades en el canal. Va a haber más vídeos de opinión, va a haber más vídeos, videoblogs. Voy a hablar también de World of Warcraft de esta manera, porque así voy a poder contaros mi experiencia de subir de nivel, pero sin meteros un gameplay de 2 horas infumable, y así podré transmitiros mis conocimientos, que son bastantes de World of Warcraft. A ver si este mes aprovecho y os lo comento. Y bueno, aparte de estas novedades, va a haber tops que os gustan, pero me llevan bastante trabajo. Va a haber un top que, bueno, va a ser la caña. Hace poco hice una entrevista para una radio de los 10 juegos que me parecían mejores para mí. Y voy a hacer un vídeo, bueno, la entrevista no sé cuándo la van a publicar, ha pasado una semana y no tengo noticia, no sé si se publicará alguna vez. Pero el blog va a caer y me va a llevar bastante trabajo, pero os va a gustar, lo sé, ya sé que esos vídeos os gustan. Luego, vídeos de opinión, de videojuegos, de los temas que nos gustan y también guías, como he hecho del The Witcher. Muchos esperéis una serie, pero sé que a partir del segundo capítulo pues ya os aburrís, porque es normal. Entonces intento condensar todo en una guía inicial para que se la vea, domine todas las mecánicas y se pueda pasar el juego en la máxima dificultad. Y casi siempre lo hago de, si veis guías, son juegos que me he pasado o juegos que domino, si no, no pondré guías. Si no pongo gameplays, pues como he hecho de otros juegos, y entonces pues ya es más las risas, las mofas, pues pasaros un rato agradable, pues verme ahí con esa cara de estrés que tanto me caracteriza, pues ver a un personaje viejuno ahí jugando a videojuegos y cómo es eso, un poco lo que es mi canal. Entonces, bueno, vale. Entonces, bueno, voy a acabar ya esto. Iba a hacer un vídeo más corto, al final me he enrollado. Lo he grabado de un tirón, la verdad es que no esperaba ser capaz de ello. Generalmente hago cortes, hago muchos vídeos leyendo, notaréis la diferencia, ya lo sé, quedan mejor pero menos espontáneos. Y si alguien ha llegado hasta aquí, como siempre, medalla de honor, porque tiene mucho mérito. La verdad es que sois unos auténticos héroes. No sé cómo tenéis tanta paciencia o tanto tiempo libre para llegar hasta aquí. Pero, como os he dicho al principio, me gustaría que opinaseis, ya sé que os gusta participar, a mí me gusta contestar los comentarios siempre que pueda, y que me opinaseis sobre esto, que me digáis qué os parece, si os parece bien, si os parece mal, y luego de los distintos temas que hemos hablado, pues bueno, del Bloodborne, qué opináis de los directos, si os apetece mucho, a qué hora os viene bien, si os gustarían, qué os parecen las novedades, si es buena idea, si debería hacer seguir haciendo guías, aunque, bueno, lo que vosotros opinéis, que al fin y al cabo, no lo que queréis que yo escuche, sino lo que opinéis, que aparte, por suerte, tengo pocos trolls en el canal y la verdad es que da gusto escucharos y siempre es un feedback muy positivo.
Y bueno, nada más por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero vuestras respuestas. Y a ver si es posible y hacemos este fin de semana un directo. Pero si no, va a haber en breve. Os voy a avisar. Y estad al loro porque lo vamos a pasar muy bien y vais a poder participar de alguna manera. Un saludo y hasta luego.